emisión de Canal Sur Noticias. Hoy miércoles 8 de junio les tendremos información de interés local, nacional e internacional. Iniciamos con los titulares. Conforme la planificación de Alberto Rodríguez, gerente de gestión ambiental de la municipalidad, la plantación se realiza reforestación en áreas verdes de la ciudad de Loja. Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia vigila cumplimiento de sus derechos. Personal médico y paramédico del Ministerio de Salud se capacita. En Estados Unidos se definen candidaturas presidenciales. Y Ecuador listo para enfrentar a Perú en Copa América. Iniciamos. La siembra de plantas nativas es prioridad en la ciudad y las parroquias del Cantón Loja. Por esta razón, la Unidad de Gestión Ambiental del municipio de Loja ejecuta el proyecto de reforestación. Conforme la planificación de Alberto Rodríguez, gerente de gestión ambiental de la municipalidad, la plantación se aplica tanto en la zona de senderos ecológicos del área urbana y rural como en parques y jardines. Trabajando con más de 25 kilómetros de senderos ecológicos a nivel urbano y con más de 60 kilómetros a nivel rural. Entonces, lo que se hace pues es a diario dar el mantenimiento adecuado a estos senderos, el irlos complementando con actividades de reforestación. Con la actividad se pretende incrementar el uso de espacios deportivos y recreacionales, protección de afluentes y propiciar el ecoturismo cantonal, según los principales trayectos del corredor de acuerdo con la ubicación. La Dirección de Gestión Económica trabajamos en proyectos para incluir a gente que vive en estos sectores, aledaños a estos sectores, y puedan con productos o con servicios característicos de estos lugares también activarse económicamente. 120 especies nativas y ornamentales constan en el inventario del vivero municipal ubicado en el Parque Lineal del Cartódromo al norte de la ciudad de Loja. Un vivero municipal en donde se produce especies forestales, perdón, y ornamentales. Tenemos un sinnúmero, más de 120 especies que estamos implementando tanto en las plazas en ornamentación como en los parques lineales en forestación. Netamente en los parques lineales y áreas verdes lo que se utiliza son especies nativas. Entonces es nuestro objetivo el ir consolidando áreas verdes cantonales con especies locales. 180 trabajadores de parques y jardines de gestión ambiental prestan su servicio indistintamente del sitio, lo que permite suplir los requerimientos en la actualidad. A través de convenios con instituciones involucradas en el tema infantil, el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia vigila el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes, haciendo cumplir la normativa legal. El trabajo infantil es prohibido por la ley y protegido por varios organismos del Estado. En este sentido, el Consejo de la Niñez y Adolescencia de Loja, en cooperación con el Patronato Municipal y otras instituciones, realizan campañas de protección de derechos en la ciudad y cantón, indica Antonio Bermeo, secretario ejecutivo de este organismo. Se están desarrollando capacitaciones sobre derecho de la niñez y la adolescencia y además sobre la protección del trabajo infantil. Están dirigidos a dos sectores sociales, a las adjudicatarias del mercado y a los vendedores ambulantes. Además también a los otros sectores que están vulnerando el derecho de las familias en diferentes sectores categóricos o nichos. Producto de los operativos cumplidos entre las instituciones rectoras, se han determinado varios casos de trabajo infantil que han sido canalizados a través de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Y están infringiendo una norma legal del Código de la Niñez y Adolescencia, haciendo trabajar a los niños de manera particular como deambulantes, como vendedores de ambulantes en las ferias o en los mercados. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, lo que hemos denominado operativos. Cada 15 días ya hemos hecho en el mercado Gran Colombia 4 operativos, hemos hecho en el mercado del pequeño productor 4 operativos, de eso tenemos 11 casos, 10 resueltos y uno por resolverse a través de la Junta Cantonal de Protección de Derechos con los procedimientos correspondientes. La dependencia realiza el seguimiento de los casos detectados a fin de erradicar el trabajo infantil. De ahí de los 11 casos, 9 se identificaron en el mercado Gran Colombia y 2 casos en el mercado del pequeño productor.
Y de estos 9 casos en el Gran Colombia son los vendedores ambulantes identificados en los niños y adolescentes. Estos organismos buscan la aplicación de una norma pública encaminada al bienestar de los niños y de la población en su conjunto. Personal médico y paramédico que labora en las ambulancias públicas se capacita en diferentes temas. Las jornadas de formación enfocadas en el manejo avanzado de la vía aérea prehospitalaria se desarrolló en las instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911. Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud en Loja y la Corporación Emergencias Médicas del Ecuador llevaron a cabo en las instalaciones del ECU 911 la capacitación sobre manejo avanzado de la vía aérea prehospitalaria dirigido al personal médico y paramédico que labora en ambulancias, según lo dio a conocer Richard Jiménez, responsable de atención prehospitalaria de dicha cartera de Estado. Para nosotros, con nuestro personal que está en las ambulancias de atención prehospitalaria ancladas al sistema coordinador ECU 911, poder dar una atención de primera calidad, de primer orden, como los países desarrollados, manejando bien un trauma, manejando bien una vía aérea, para poder aumentar las probabilidades de vida del paciente o la alertante en un accidente de tránsito, de lo que mayor ocurre en nuestra zona. El proveedor de salud se preparó para manejar la vía aérea de un paciente de acuerdo al caso clínico que se presente en una emergencia. Manejo de la vía aérea es justamente manejar todo lo que es el compromiso o manejar bien los dispositivos para dar una ventilación al paciente. Por razones en traumas, en accidentes de tránsito, las primeras incidencias son traumas cráneoencefálicos. El paciente pierde el conocimiento, pierde respuesta para poder respirar voluntariamente. Entonces, si no se le da una atención de primera línea, el paciente va a fallecer porque no tiene una respiración. Los asistentes tuvieron un entrenamiento personalizado de 10 horas diarias mediante la utilización de cabezas de intubación, así como también manejar los respectivos protocolos y técnicas de trauma. El médico, el paramédico que está en la ambulancia con dispositivos de tecnología avanzada, se puede suplementar este medio y ayuda al paciente a respirar y por ende le devuelve oxígeno al cerebro, que es el primer órgano que se daña, y oxígeno a todo realmente el cuerpo, y el paciente realmente puede llegar hasta el sitio de un hospital para poder ser sometido a cirugías por trauma craneoencefálico o trauma de tórax o trauma de abdomen y aumentar las probabilidades de vida de este paciente. El Puerto Seco Comercial de Loja busca convertir a la ciudad en una central logística de distribución urbana para la carga, descarga, almacenamiento y transferencia de bienes. Este proyecto va por buen camino. Avanzan los estudios del proyecto Puerto Seco Comercial en el sector El Plateado. El objetivo es desarrollar y ordenar el comercio de la ciudad para convertirse en un nodo logístico de la Región 7, en armonía con el cambio de la matriz productiva y la matriz territorial del país, indica Edison Toa Panta, coordinador del proyecto. Este estudio de viabilidad lo hemos logrado concluir, nos ha servido también para poder abrir las puertas a inversionistas extranjeros. Se ha podido brindar la información a nivel nacional e internacional, de lo cual hemos tenido ya importantes acercamientos con empresas. La prioridad de este momento es para poder iniciar los trabajos en el sector del plateado, en donde se ubicará el componente dedicado a los alimentos perecibles, en donde se va a generar el centro de distribución, el centro logístico de distribución urbana de mercancías para alimentos perecibles, la feria de ganado en pie y la feria de autos y maquinaria usada. En el plateado se ha mejorado la feria del ganado que funciona en estos espacios. Hemos hecho tentativamente ya un proceso de mejora para ir ya introduciéndonos a lo que va a ser el control de un nuevo sistema de feria de ganado, de lo cual ya está funcionando dentro de los terrenos del Puerto Seco. Queremos ir acostumbrando o ir capacitando a los usuarios de esta feria para que vayan modernizándose en un nuevo sistema de ferias ganaderas. La implantación arquitectónica del proyecto está planteada de acuerdo a los requerimientos del sector comercial. Donde se han distribuido de acuerdo a los resultados del estudio de mercado y a la necesidad de implantar bodegas que van desde los 50 metros cuadrados hasta los 300 metros cuadrados de acuerdo a la necesidad de cada comerciante. Además, se realizan los estudios de suelos, los cálculos estructurales y costo total del proyecto. Estamos trabajando al momento con la dirección de medio ambiente para poder sacar los permisos ambientales para la construcción de la plataforma del plateado. En este momento también se están realizando los estudios eléctrico y electrónico para esta área.
y con los resultados que tengamos del estudio de suelos podemos ya sacar los cálculos estructurales y todos los valores de presupuesto al detalle y saber con exactitud cuánto es lo que nos va a costar el proyecto. Se espera que la Corporación Andina de Fomento, CAF, otorgue el préstamo para los estudios de factibilidad del proyecto en el sector Carigán. Estamos esperando que la Corporación Andina de Fomento, CAF, que ya en la reunión del último comité de crédito realizado hace 15 días, aprobaron un préstamo no reembolsable por el valor de $340,000 para que se realicen los estudios de factibilidad de este proyecto. La Dirección de Cultura del municipio de Loja ofrece a la ciudadanía una agenda mensual de actividades. En este espacio se difunden las diversas programaciones de la ciudad. Vemos a continuación esta interesante nota. En diferentes entidades de la ciudad circula la agenda cultural del mes de junio, donde se difunden actividades culturales, reseña de personajes ilustres de Loja, fechas cívicas, recetas y más. Andrea Bustamante, jefa de cultura, se refiere a las presentaciones de esta semana. Tenemos un apoyo directamente a la Asociación de Payasos del Ecuador. Es el Festival de la Risa y la Carcajada, que se llevará a cabo en la Plaza de San Sebastián a las 14 horas, el día miércoles 8. Esto directamente han coordinado con la Jefatura de Cultura para realizar este evento la Asociación de Payasos de la Ciudad. Viene gente de Guayaquil y Manabí. Es un encuentro a nivel nacional que año a año lo hacen y este año hemos coordinado directamente con ellos para apoyar este evento. Gina Ordóñez se refiere a la obra Dulcinea, el amor de Don Quijote, que se presentará en el viernes sobre tablas. En esta semana tenemos la oportunidad de presentar a uno de los grupos cuencanos que se dedica a trabajar con adultos mayores. La obra es de adultos mayores para el público, entonces estamos muy contentos de poder ver el trabajo de esta agrupación, Causacplas, así se llama. Ellos van a presentar Dulcinea, el amor de Don Quijote. El 8 de junio se desarrollará una exposición de artes en la Galería Kidman a las 10 horas. El 9 de junio, el segundo concurso de oratoria en el Salón de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, entre otras actividades. A propósito de la Feria Interparroquial en Quinara, prevista para este fin de semana, nos acompañó en estudios el presidente de la Junta Parroquial, Lenín Cuenca. Veamos el siguiente resumen de la entrevista realizada en nuestra primera emisión. En nuestra parroquia se presta a celebrar lo que son las festividades religiosas en honor a Santa Marianita de Jesús. En ese sentido, como gobierno parroquial, como un apoyo al comité de fiestas que encabeza esas festividades, nos hemos organizado, planificado algunas actividades para dar realce y incentivar la producción, la gastronomía y la cultura en nuestro sector. Cabe indicar que estas festividades arrancaron ya el 2 de junio y terminan este 12 de junio en la parroquia de Quinara. Hago diferentes actividades deportivas, culturales, religiosas también. Como lo había mencionado, ya habíamos arrancado el 2 de junio con un pregón de festividades. Sin duda alguna, este fin de semana que se viene es la parte neurálgica, se podría decir, de las festividades. En el día sábado, en el día, tenemos algunas actividades deportivas, tanto en el Coliseo de la Parroquia como en el Estadio de la Parroquia. Por la noche tenemos un show artístico, estará la orquesta Caoba dando un concierto a toda la ciudadanía. Y el día domingo, a primeras horas, tenemos la Feria Productiva Gastronómica y Cultural, que es organizada con el municipio de Loja, con la finalidad de impulsar, de motivar a los productores de nuestra zona. Y en la noche también tendremos una noche cultural en la cual el municipio de Loja nos está apoyando con lo que son las danzas y con grupos de música para poder brindarle a la ciudadanía un momento de sano esparcimiento, que se divierta, se distraiga en lo que son nuestras festividades. Alguna en Quinara, la producción se centra un 80% en lo que es la caña de azúcar. Es por eso que como representantes de nuestra parroquia, en coordinación con el municipio, se ha empezado a trabajar en proyectos que le vayan dando un poco más de valor agregado a lo que es a la caña de azúcar. En ese sentido, estamos trabajando en un proyecto de la elaboración de bocadillos. Tenemos una organización conformada, queremos darle mucho énfasis a esta producción porque poco a poco, al darle valor agregado, al no producir ya solo materia prima, eso nos va a significar un ingreso adicional a los habitantes de nuestro sector. En ese sentido, el punto fuerte en esta feria que se está organizando obviamente será la elaboración del bocadillo, la degustación del bocadillo. También se está organizando algunos concursos con lo que es el alfeñique. Usted sabe que con la caña de azúcar tenemos algunas
cosas importantes que se pueden producir, se pueden realizar con la creatividad de nuestros productores. Siempre he manifestado que es muy importante la articulación del trabajo con los diferentes niveles de gobierno. Más allá de estar establecido en el COTAD, es importante generar la articulación para poder satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos. En ese sentido, si bien es cierto, como gobiernos parroquiales tenemos nuestras competencias, también los gobiernos municipales tienen sus competencias, lo ideal es poderlas articular para poderlas planificar y obviamente hacerlas que aterricen en territorio. Como usted lo manifestaba, la semana pasada estuvimos haciendo un recorrido de avances de obras en nuestra parroquia. Ya se construyó lo que es una nueva captación para la cabecera parroquial de Quinara. Quinara tenía un inconveniente que en tiempo de páramo y tiempo de invierno no teníamos permanentemente el servicio de agua potable, porque la captación que había actualmente no prestaba las condiciones y las garantías necesarias. Es por eso que en la planificación con el municipio se logró articular para que se pueda construir una nueva captación. Cabe recalcar que es un proyecto que se lo manejó con un convenio en donde el municipio puso su recurso, como gobierno parroquial también pusimos una contraparte y también la ciudadanía a través de la colaboración de las mingas. Es un proyecto que ya está prácticamente terminado, solo faltan cosas ya pequeñas adicionales para que entren a funcionar. Sin duda alguna, este es un proyecto importante que va a satisfacer y garantizar el acceso y el consumo de servicio de agua. Las noticias de Loja y del mundo también están en www.loja.gob.es. Es una página informativa para la ciudadanía. Momento de irnos a una pausa y al regresar les tendremos más información de interés local. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. El municipio de Loja y Viernes sobre Tablas presentan Viernes de Tradiciones, con la participación de los grupos de danza folclórica Jaguañán de la UTPL, Intiquilla Raimi, Yancaicuna, Danza Árabe Loja, Ñucanchi Ecuador, Calvas Danza Folclórica, Ayahuma y el grupo folclórico Ipsis. Viernes 17 de junio, Teatro de Artes, Segundo Cueva Celi de la Casa de la Cultura, a las 20 horas. Loja, rumbo al Festival de Artes Escénicas 2016. El Centro Infantil Municipal es felicidad. Aquí encuentro atención inmediata con profesionales capacitados en las áreas de ginecología, pediatría, servicio de farmacia, laboratorio, radiología, odontología, ecografía, neonatología, fototerapia, incubadora, ventilador mecánico, cuna de calor radiante y todo lo relacionado al cuidado de nuestros hijos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00 y en el área hospitalaria los 365 días del año. Si se trata de salud, cuente con nosotros. Centro Materno Infantil Municipal. Arrancó la jirafatón que acerca a los nuevos miembros de la gran familia del Bioparque Orillas del Zamora. Estas dos jirafas nacieron en cautiverio en los Estados Unidos. Juntos podremos traerlas y brindarles un nuevo hogar con las mejores condiciones y en el entorno adecuado. Participa en la jirafatón y lleva tu aporte a las ánforas autorizadas, ubicadas en plazas, parques, mercados, ferias libres y puntos de recaudación municipal. O a la cuenta de ahorros 8500721664 del Banco Internacional, a nombre de Mónica Mora y Belén Cueva. Tu contribución acerca nuestras jirafas a Loja. Ayúdanos a pasar la voz. ¡Ah!
Ciudad de Loja. Viernes 10 de junio, 20 horas. Para mejorar la atención a los ciudadanos, el municipio de Loja pone a disposición una oficina exclusiva para información general. Aquí, usted podrá consultar sobre los diferentes trámites municipales, información sobre estados de cuenta y deudas pendientes, requisitos para las diferentes diligencias en la institución, consulta de fotomultas y más. La oficina de información general se encuentra ubicada en la planta baja del municipio de Loja. Ciudades intermedias y Loja volverá a ser un referente de prosperidad sustentable, regeneración urbana, compromiso de todos. En nuestro relleno sanitario está la planta de lombricultura, la cual produce abono orgánico de excelente calidad. Mira florecer rápido las plantas de tu jardín y cosecha frutos con mejor color, sabor y aroma. Lo más importante, consume productos mucho más saludables, 100% orgánicos, apto para jardines, plantas ornamentales y cultivos a gran escala. Si deseas adquirir el abono orgánico, visítanos en la planta de lombricultura, ubicada en el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos, conocido como el relleno sanitario. Fin de espacio publicitario. Con más información. Con ampliación de la planta de reciclaje se insertará a los miembros de la Asociación de Recicladores en nuevas fuentes de trabajo, garantizando un ambiente laboral seguro y digno para estas personas. Abordado por los medios de comunicación, el alcalde de Loja, doctor José Bolívar Castillo, se refirió a los temas del relleno sanitario y las labores de los recicladores. A través del único camino racional para ello, que es la incorporación de todos a la actividad productiva en condiciones de competitividad, en condiciones de salubridad y de seguridad. Si algo ha tenido Loja que le ha caracterizado a nivel internacional, es el hecho de haber sido la primera ciudad en Iberoamérica que llegó a clasificar domiciliarmente y reciclar la basura. La primera autoridad resaltó la importancia de que los recicladores trabajen en condiciones de seguridad y en un ambiente laboral adecuado. Ahí les hemos puesto la mejor escuela de las escuelas municipales, que son escuelas de alto nivel, buscando los mejores profesores, precisamente porque queremos que cuando un niño viene de una familia que tiene mayores dificultades económicas, reciba el más alto nivel de educación para un proceso compensatorio. Y hemos creado también un sitio donde las personas que trabajan en eso diariamente se bañen y se les lleve un control de salud permanente. Esta comercialización de desechos sólidos en domicilios o acumulación de desechos sólidos en domicilios, esto está terminantemente prohibido por la ley y por la ordenanza municipal. Con la ampliación de la planta de reciclaje, se incrementará la incorporación laboral.
estamos haciendo es ampliar la planta de reciclaje para poder, porque ya Loja hoy día está produciendo más de 150 toneladas. Ya no es la Loja cuando comenzamos este proceso que producía 80, 90 toneladas. Hoy día se ha duplicado la cantidad de basura. Entonces la planta de reciclaje tiene que duplicarse también. Y los puestos de trabajo que pueden crearse ahí tienen que duplicarse. Y los ciudadanos ahí tienen derecho a trabajar. Si quieren, ellos por su cuenta les hemos llamado, porque dicen que así pueden tener mejores ingresos. O si quieren, pueden vincularse también como trabajadores municipales donde reciben el salario que corresponde, ¿no? Y pueden organizar su vida. El objetivo del municipio de Loja es incorporar a los ciudadanos en un ambiente de trabajo seguro y digno. La suscripción del convenio entre el municipio de Loja y la gobernación de la provincia de Loja se efectuó con la finalidad de receptar y administrar bienes y documentos de la propiedad de una de estas instituciones. Con el objeto del préstamo de 450 documentos históricos y 92 contenedores por parte de la gobernación de la provincia de Loja a favor del municipio de Loja, se suscribió el convenio de comodato entre las dos instituciones. Luis Cosíos, director de Educación, Cultura y Deportes, señala que mediante esta actividad se rescata la documentación histórica de Loja. El archivo histórico cumple con el objetivo que encaró nuestro alcalde, el doctor José Bolívar Castillo, al proyectar el rescate de toda la documentación relacionada a la vida de la ciudad y su provincia, creando conciencia en nuestros niños principalmente, que la lectura, la escritura y la investigación son cualidades que debemos seguir cultivando. José Carlos, jefe de archivo histórico del municipio de Loja, destacó que varios archivos que se encontraban en el Museo de las Madres Conceptas de Loja desde el siglo XIX, mediante este convenio, se conservan. Eso lo hemos encontrado, lo tienen ahí en uno de los expositores que pone en el folio Obispado de Loja. Estaban en un estado lamentable. También pusimos en uno de los expositores uno de los libros para que vean en qué estado. En todo caso, lo importante es que estamos a tiempo de rescatar la historia. Esto es el centro de la memoria histórica de Loja, aunque se no... El doctor José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, hizo énfasis a la necesidad de instaurar una biblioteca general de Loja. Y conseguirnos un buen equipo de gente técnica en bibliotecas para meter toda esta diáspora de bibliotecas embodegadas, encajonadas y a órdenes también de los roedores. Y eso hay que juntarlo, clasificarlo, digitalizarlo, articularlo con el sistema global digitalizado de bibliotecas del mundo, de manera que ese edificio que estaba ahí botado se convierte en la Biblioteca General de Loja. Donde esté la biblioteca de la universidad, donde esté la biblioteca Pío Jaramillo Alvarado, donde esté la biblioteca, lo que queda del fondo Benjamín Carrión, donde esté la biblioteca de Ángel Felicísimo Rojas, la biblioteca municipal y todo eso. El vestíbulo de abajo sirva para el centro de lectura, de las salas de los lados para hacer tesis, investigaciones, etc. Y la parte de arriba, reforzando el edificio, con un sistema ya moderno que se pueda adecuar a la estructura antigua del edificio para poder tener todos los libros clasificados en una condición óptima de mantenimiento. Este convenio permitirá registrar información de la localidad trabajando de manera descentralizada, así lo indicó la gobernadora de la provincia de Loja, Joana Ortiz. En lo que es patrimonio, recuperación del patrimonio, con el municipio de Loja y lo hacemos por el bien de la ciudad, sin que estén de por medio intereses particulares, sino realmente el interés colectivo, el poder llegar después de unos 20 años a un solo lugar donde podamos encontrar la historia de la ciudad. Por ser el Día Internacional del Archivo, el jueves 9 de junio se llevará a cabo la Casa Abierta en el Centro de Convenciones San Juan de Dios, además de la firma de un acuerdo de reconocimiento con el licenciado Julio Eguiguren, historiador.
Cambiando de tema, les comentamos que todo el personal que labora en el relleno sanitario mantiene un proceso de capacitación, vacunación y vigilancia médica. Estas acciones se intensifican con quienes manipulan los desechos biopeligrosos. La municipalidad garantiza el bienestar y la salud de quienes laboran en este sitio. Al Centro Integral de Residuos Sólidos, más conocido como relleno sanitario, llegan todos los desechos que se producen en la ciudad, ya sean biodegradables, no biodegradables y peligrosos. Estos últimos tienen un tratamiento especial, para ello el personal que los manipula recibe capacitación adecuada, señala Renato Reyes, jefe de Seguridad Industrial del municipio de Loja. En el relleno sanitario específicamente, las personas que están trabajando se encuentran preparadas ya técnicamente para poder asumir riesgos. En todo lugar donde se labora existen riesgos, hasta el riesgo de caerse en una grada. Arriba, en el relleno sanitario, tenemos el asunto de que hay extremadamente un nivel alto de riesgo biológico. Todas las personas que laboran en esta actividad son inmunizadas y tienen controles médicos permanentes para evitar contaminación, sostiene Tatiana Luzuriaga, médica ocupacional del municipio de Loja. El riesgo biológico, siendo el riesgo inminente, nos puede ocasionar enfermedades infecciosas como son hepatitis B, hepatitis C, incluso hasta VIH. Hay que tenerle mucho cuidado al municipio como institución, a los trabajadores del relleno sanitario. Tiene un sistema de vigilancia de la salud en donde se enmarca chequeos preventivos, medicina preventiva, programas de inmunizaciones contra hepatitis B, contra hepatitis A, lo que es influenza, tétano, con el único objetivo de disminuir la incidencia de enfermedades o por contagio o accidentes, lo que son de tipo laboral. De ahí la importancia de la capacitación, equipamiento y monitoreo permanente de las 34 personas que laboran en el relleno sanitario. Por ello, la municipalidad realiza un control exhaustivo para evitar el ingreso de personas particulares a manipular los desechos peligrosos, toda vez que ponen en riesgo su salud y su vida. El riesgo de enfermarse, personas que no están hábiles de laborar en esta unidad, es muy complejo. Mucho más están inmersos dentro de ese trabajo adultos mayores y lo que son niños. Generalmente hay un rango que son más vulnerables y no deben estar expuestos a este tipo de riesgo. La obra de ampliación de la glorieta de la Plaza de San Sebastián debe estar concluida en el presente mes. Así lo anunció el contratista de la obra. La estructura conservará la arquitectura del Centro Histórico de la Ciudad de Loja. El proyecto incorpora una cubierta con sustento metálico y la estructura parcial y columnas estarán con una capa de hormigón. El contrato a cargo de Robert Tenesaca se ejecuta hace 2 meses mediante la implementación de varios parámetros. Se ha generado un subterráneo ampliando bodegas, baterías sanitarias, hombres, mujeres, el sector oriental y occidental. La glorieta consta de un área aproximada de la cubierta de 261 metros cuadrados. Se ha ampliado 5 metros a los lados, 3 metros hacia adelante de la glorieta anterior que estuvo. Actualmente estamos ejecutando los trabajos de revestidos, mamposterías de ladrillo, como pueden observar también el perfil estructural de la cubierta. La glorieta del Parque San Sebastián está en proceso de reconstrucción con un financiamiento de $137,138 y un plazo de ejecución de 90 días. ¿Cuál es el avance de la obra civil? Se podría decir que, a mi modo de ver, estaremos con un 70 más o menos de avance, aproximadamente. ¿Jornadas de trabajo que se realizan? Sí, estamos en doble jornada, prácticamente quedan hasta las 10, 11 de la noche. ¿Cómo los trabajos? 7 de la mañana, 8, dependiendo de la entrada del personal. Alrededor de la cubierta se acoplarán molduras con alto relieve, canecillas, todo con un acabado acorde a la arquitectura tradicional que guarda armonía con las edificaciones de este sector céntrico. 180 metros cuadrados de lo que es la losa. ¿El personal que trabaja, cuántos son en la actualidad, ingeniero? Estamos en 3 frentes de trabajo, lo que es la estructura metálica, va a ir un revestimiento con madera, pino en este caso. Tenemos el otro grupo de albañilería que están trabajando en los revestidos y en las cuestiones de obra civil. El rediseño estará listo para julio y el estreno será mediante la realización de los Jueves Culturales y en especial durante el Festival Internacional de Artes Vivas y Escénicas con sede en Loja. Algunas obras complementarias se realizan en la piscina del Parque Recreacional Infantil Jipir. Una vez que estén culminadas, se prevé la inauguración en los próximos días.
Culminan los trabajos de la cubierta de la piscina del Parque Recreacional Infantil Jipiro. Hernán Hurtado, coordinador de esta área, se refiere a algunas obras complementarias. Básicamente estamos haciendo unos trabajos ya lo que es este colocación de lo que es este cerámica, lo que es paredes de piscina, el piso, y así mismo se va de unos pocos de detalles ya para la culminación de la remodelación de toda la aquí de la piscina de Jipiro. En los próximos días se inaugurará la piscina para que los lojanos y turistas disfruten de este espacio. Estamos ya pocos días para la inauguración y así mismo para que la ciudadanía nos visiten y compartan aquí lo que es la nueva piscina que va a darse en pocos días de la inauguración. La piscina contará con agua temperada a 30 grados y con implementos que garanticen la purificación del líquido. 13 horas con 7 minutos, momento de irnos a una pausa. Al regresar les tendremos más información de interés local. Permanezca en nuestra señal. Inicio de espacio publicitario. Hay tres cosas importantes en la vida. Primero, ser amable. Segundo, ser amable. Y tercero, ser amable. Los lojanos siempre tratamos al turista con amabilidad. Por eso es que se enamoran de esta ciudad. La amabilidad es gratuita. Si eres amable, serás mucho más querido. Sé amable y la gente siempre te lo agradecerá. El municipio de Loja pone a su disposición los siguientes puntos de recaudación. Administración Central. De lunes a viernes de 8 a 18 horas, los sábados de 8 a 13 horas. Distrito Norte y Sur. De lunes a viernes de 8 a 17 horas. Mercado Centro Comercial. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Mercado Gran Colombia. De lunes a domingo de 8 a 18 horas. Terminal Terrestre. De lunes a viernes de 8 a 18 horas. Relleno Sanitario. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Vivero Municipal. De lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Sábados y domingos de 9 a 17 horas. Parque Jipiro. Frente a Solca. Lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Centro de Matriculación Vehicular. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Centro Comercial Don Daniel. De 10 a 13 horas y de 15 a 19 horas. Sábados de 10 a 15 horas. Realice sus pagos en los puntos más cercanos y evite aglomeraciones en el centro de la ciudad. Loja, cuna de artistas, de gente llena de inspiración y creatividad que cautiva con su talento. Raúl Flores, artista plástico, presenta su exposición Acuarelas. Usted podrá disfrutar de esta exhibición en el Museo Puerta de la Ciudad durante todo el mes de junio. Es una invitación del municipio de Loja. El municipio de Loja informa a la ciudadanía que la única escombrera autorizada se encuentra en el norte de la ciudad, en el sector de la Hacienda Carigán. Aquí se debe depositar únicamente los desechos de construcción. No arrojar basura. Construyamos todos la Loja que queremos, porque la única definición de lo que somos es lo que hacemos. La seguridad de tu familia no es un juego. No te expongas. No te expongas. Toma en cuenta estas recomendaciones sobre el manejo de gas de uso doméstico. No recibas cilindros con fugas o en malas condiciones. El maltrato a un cilindro es peligroso. No lo ruedes por las calles. Instala el cilindro de forma vertical en un lugar ventilado y a 3 metros de la cocina. Personal calificado debe instalar tu calefón a gas en un lugar ventilado. Cada 2 años cambia la manguera y cada 4 el regulador. Si percibes olor a gas, evita cualquier llama o chispa. Abre puertas y ventanas para ventilar.
ventilar el lugar y llama inmediatamente al EQ911. Si vas a viajar, cierra las llaves de la cocina y el regulador. Nunca dejes que los niños jueguen con ninguno de estos artefactos. Protege a tu familia. No te expongas. No te expongas. Es un mensaje del Cuerpo de Bomberos del municipio de Loja. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más información. Les comentamos que hasta este 7 de junio del presente año se recaudó $1,600,000 en las oficinas de rentas del municipio de Loja por concepto del pago de la patente. Este rubro hasta el 31 de mayo no tuvo recargos. Desde el 1 de junio, en cambio, el impuesto correspondiente a la patente municipal tiene una multa por retraso, esto es del 3% del salario básico unificado, cuyo monto varía hasta el 15% conforme la tabla de fracción establecida. La directora financiera del municipio de Loja, Miriam Takuri, indica quiénes deben pagar el tributo. Están obligados a pagar la patente todos los contribuyentes que tengan aperturado un RUC para ejercer una actividad económica, excepto los artesanos calificados. Se informa sobre la aplicabilidad del articulado 42 de la ordenanza respectiva, que fue aprobada en noviembre de 2014. Hasta entonces, el plazo límite para el cumplimiento de esta obligación fue el 30 de abril, pero desde 2015 se extendió un mes más, debiendo cancelar quienes dispongan del registro único de contribuyentes. Todos los contribuyentes que no cumplieron con esta obligación hasta este plazo tendrán que soportar un recargo del 3% del salario mínimo vital, de acuerdo a lo que está establecido en la misma ordenanza. La tabla de fracción básica que consta en el sistema informático de la municipalidad contempla de 1 a $500 la cantidad por cobrar de $10, de 600 en adelante $12 y así secuencialmente. La ordenanza está relacionada con el plazo para la declaración y pago de la patente. Por ende, el plazo para la declaración y pago de la patente finalizó el 31 de mayo. De un total de 30,000 personas conforme el catastro, hasta el 7 de junio, cumplieron con el impuesto de la patente 22,000 contribuyentes, lo que significa $1,600,000. El año 2015 se recaudaron 2 millones por este mismo concepto. Con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, las instalaciones del registro de la propiedad en Loja serán renovadas. Los estudios y diseños para la remodelación están listas. El registro de la propiedad contará con instalaciones propias. La institución compró un nuevo edificio ubicado en la calle Clodoveo Carrión, entre París y Avenida Orillas del Zamora. Estas instalaciones serán remodeladas de acuerdo a la necesidad de la entidad, indica Karina Campo Verde, técnica de la institución. El proyecto ya está en la unidad de planificación del municipio, ha sido ya aprobado el presupuesto. Esperamos que para este mes de junio, a más tardar la tercera semana, podamos empezar ya con la remodelación del local. Y nuestra aspiración es para el mes de noviembre, para las fiestas, ya poder inaugurar y empezar a atender al público ya después del 18 de noviembre, ya en este nuevo edificio. En las instalaciones se ubicarán espacios para oficinas, atención al público. Inclusive al ingreso del edificio se adecuará un espacio lúdico para los niños, destaca Mariana Carchi, técnica de planificación del municipio de Loja. Actualmente es una vivienda, como se ha podido observar. Se va a adecuar de tal manera que se optimicen los espacios. En lo que respecta al acceso, se va a colocar un área lúdica para niños y los jardines, una sala de espera, la recepción de los documentos y facturación como un área pública. Al momento están listos los estudios y diseños para la intervención del inmueble. Se va a mantener la cubierta que se encuentra actualmente, pero en la fachada se va a trabajar con lo que es utilización de materiales tecnológicos. En la fachada se va a utilizar vidrio templado con alucubón, dando un aspecto, cambiándole la fachada en sí al edificio, como va a ser un edificio administrativo. Cambia su funcionalidad totalmente de una vivienda a un edificio administrativo.
se aspira a que en el mes de noviembre el registro de la propiedad comience a funcionar en su edificio propio. En otras noticias, los trabajos de la segunda etapa del sistema de agua potable para la parroquia Jimbilla muestran un 85% de avance. Con esta obra, ejecutada por el municipio de Loja en conjunto con la empresa privada, se benefician los habitantes del lugar. El municipio de Loja, mediante la UMAPAL, ejecuta la construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable para la parroquia Jimbilla, cuyo costo de mano de obra asciende a $72,590. Dichos trabajos se encuentran con un avance del 85% y están siendo realizados por la empresa Gigón Beca. El ingeniero Gonzalo Vega es quien más detenidamente nos va a explicar cuál es el alcance, por qué viene este proyecto, para que, como les dije, tengamos conocimiento de que el municipio de Loja, a través de su alcalde, está trabajando en beneficio de estas comunidades en cuanto tiene que ver, en este caso, agua potable y en otras, agua potable y alcantarillado. Los materiales respectivos son dotados por el municipio de Loja, los que tienen un valor de $52,906. Además, la obra contempla la construcción de captación, conducción y red con una extensión de 6.3 kilómetros. Aquí en la parte superior donde las asémilas bajan en materiales a la captación. Este material va a ser utilizado en la captación y en el desarenador. De aquí, de donde estamos nosotros parados hacia la captación en Asémila, hay 2.2 kilómetros de distancia. Eso sería básicamente, y la distribución que se va a hacer también, que ya está hecha en la ciudad de Jimbilla, y también la conducción que también ya está construida. Solo nos estamos, por el asunto del transporte en Asémila, estamos un poquito complicados, pero lo demás está ya prácticamente concluido. Alrededor de 300 familias se benefician de este proyecto mediante la instalación de las correspondientes acometidas domiciliarias, mientras que el caudal de agua será de 6 litros por segundo, la red de conducción de 63 milímetros y la red de distribución contará con tubería de 25, 40 y 50 milímetros. Sobre los reavalúos y catastros en las zonas urbanas y rurales del Cantón Loja, nos informó el director de Avalúos y Catastros, Osvaldo Castillo. Veamos un resumen de la entrevista. La Jefatura de Avalúos y Catastros es una unidad eminentemente técnica que se encarga de dar cumplimiento a las disposiciones legales del COTAD, es decir, la valoración del suelo urbano y rural, y así también como las construcciones que se encuentran en él, dentro del Cantón Loja, conformado por 6 parroquias urbanas y 13 parroquias rurales. El municipio de Loja ha venido realizando una actualización de este catastro desde el bienio anterior, en el 2014, y la última que se hace a comienzos de este año, en 2016. Por la propia ley del COTAD, en su artículo 495, faculta a los municipios para que realizan esta actualización permanente en vista de las fluctuaciones de precios del mercado y otras cuestiones similares. Decía, el artículo 495 faculta a los municipios, en este caso, a realizar la actualización permanente bianual de esta base de datos, que considera, entre otras cosas, principalmente el valor del suelo, que se calcula tomando como muestras y comparativos entre los suelos zonales de las distintas zonas de la ciudad o de los cantones, el valor de las edificaciones que se hayan construido ahí, y para las edificaciones también se utiliza el método de reposición, que consiste en calcular el valor de la construcción existente en determinado suelo a valores actuales e irle restando los precios según la antigüedad que tenga esta construcción. Agrocalidad impulsa diferentes campañas de vacunación, así como todo el tema preventivo en cuanto a enfermedades como la brucelosis y la tuberculosis. Para abordar el tema, conversamos con la directora de Agrocalidad, Lourdes Reynoso. Veamos en continuación un resumen de la entrevista. Realmente el día de hoy estamos aquí para un poco socializar sobre el programa sanitario de brucelosis y tuberculosis bovina, que realmente nos debe preocupar a todo el sector ganadero en vista de que es una enfermedad zoonótica que puede ser transferida también al ser humano. No solo va a atacar a los animales, sino también a las personas. Entonces, por ello, pues estamos el día de hoy para poder un poco ampliar y también dar a conocer precisamente sobre este programa sanitario. La tuberculosis, pues precisamente
Y ustedes, televidentes, pues habrán escuchado que también a las personas ataca, pues, y hemos escuchado también tuberculosis en humanos. Precisamente es una enfermedad causada por una bacteria que ataca a las vías respiratorias, ¿sí? Entonces, esto va a causar obviamente bajas en la producción de leche, bajas también en la producción de carne. Por ello es importante el poder tratarlo a tiempo o en su defecto, pues poder verificar si sus animales son positivos o negativos ante esta enfermedad. La tuberculosis, la brucelosis, precisamente también es causada por una bacteria, y eso lo que va a provocar en las hembras es precisamente abortos. Entonces, al provocar abortos, pues obviamente los ganaderos lo saben muy bien, que perder una vacuna o perder un torete pues les representa menos ingresos también. Por ello es importante que igual puedan realizar el examen para ver si esta es positiva o negativa. Tener la seguridad y confianza, correcto, de qué sitio se lleva, se compra estos animales. Correcto, por eso cuando nosotros también solicitamos que los animales se movilicen con guía de movilización, es precisamente para poder nosotros llevar una trazabilidad. Y el día de mañana, exactamente, poder saber de qué predio asimismo llegaron esos animales que pudieron haber infectado o pudieron haber enfermado a sus animales en el predio. Realmente la brucelosis y tuberculosis ataca en cualquier altura, ¿no? Estamos hablando de... No es cuestión de condición climática. No, es cuestión de bacterias. Yeah. Entonces, obviamente nosotros vamos a tener afectación en climas de sierra, vamos a tener afectación también en climas de la costa. Por ello, el programa sanitario que lleva a cabo... Es momento de irnos a una pausa. Al regresar les tendremos más información de interés nacional e internacional y un informe sobre cómo está nuestro país, Ecuador, para enfrentar en la Copa América al hermano país de Perú. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Arrancó la jirafatón que acerca a los nuevos miembros de la gran familia del Bioparque Orillas del Zamora. Estas dos jirafas nacieron en cautiverio en los Estados Unidos. Juntos podremos traerlas y brindarles un nuevo hogar con las mejores condiciones y en el entorno adecuado. Participa en la jirafatón y lleva tu aporte a las ánforas autorizadas, ubicadas en plazas, parques, mercados, ferias libres y puntos de recaudación municipal. O a la cuenta de ahorros 8500721664 del Banco Internacional, a nombre de Mónica Mora y Belén Cueva. Tu contribución acerca nuestras jirafas a Loja. Ayúdanos a pasar la voz. El Centro Infantil Municipal es felicidad. Aquí encuentro atención inmediata con profesionales capacitados en las áreas de ginecología, pediatría, servicio de farmacia, laboratorio, radiología, odontología, ecografía, neonatología, fototerapia, incubadora, ventilador mecánico, cuna de calor radiante y todo lo relacionado al cuidado de nuestros hijos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00 y en el área hospitalaria los 365 días del año. Si se trata de salud, cuente con nosotros. Centro Materno Infantil Municipal. Ser un conductor responsable depende de mí. Hoy aprenderemos algo muy interesante sobre leyes de tránsito. Código Orgánico Integral Penal COIP, contravenciones de tránsito. La persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 15 días y disminución de 5 puntos en la licencia de conducir. En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en el inciso anterior.
La persona que conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas será sancionada con reducción de 15 puntos de su licencia de conducir y 30 días de privación de libertad. Además, como medida preventiva, se aprenderá el vehículo por 24 horas. Conducir un vehículo en estado de embriaguez será sancionada de acuerdo con la siguiente escala. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará multa de un salario básico unificado, pérdida de 5 puntos en su licencia de conducir y 5 días de privación de libertad. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor a 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará multa de 2 salarios básicos, pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir y 15 días de privación de libertad. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera el 1,2 gramos, se aplicará multa de 3 salarios básicos, la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de la libertad. Para los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contenga es cero y un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. Para más información visita nuestra página web loja.gob.es y no olvidemos que la responsabilidad vial depende de mí. Este es un mensaje de la Alcaldía de Loja. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más información. Les comentamos que avanza el proceso de demoliciones de las edificaciones afectadas tras el terremoto del pasado 16 de abril. El cronograma será previamente difundido mediante los medios de comunicación. Las más relevantes es que toda edificación que no esté dentro del cronograma de demolición propuesto por el GAT cantonal va a ser detenida o paralizada. En este momento, si no está dentro del cronograma de demolición una edificación, que ese cronograma va a ser entregado y socializado y difundido obviamente a los medios de comunicación y obviamente a través de boletines de prensa y a las fuerzas tanto de la policía como las Fuerzas Armadas, en el perímetro Zona Cero, pues serán paralizadas, serán detenidas toda demolición que no esté dentro del cronograma. También se ha dispuesto crear una comisión del MIDUBI, MTOP y la Secretaría de Riesgos, que ya existía en otros cantones y que ya existía también desde hace tiempo ya, pero para que emita los informes de las edificaciones que están dentro de Zona Cero y que aún no cuentan con la autorización de demolición por parte del propietario. Ese es otro cuello botella que hemos tenido. Hay propietarios que aún no autorizan ellos o voluntariamente firman la orden de demolición. Entonces, lo que vamos a hacer es creamos un ente, una comisión, que en base a la lista que entrega el municipio de esas edificaciones que no se cuentan con la firma del propietario, el MIDUBI, el MTOP y la Secretaría de Riesgos emita el informe estructural de la edificación para que el COE cantonal, en este caso el municipio de Puerto Viejo, autorice la demolición directamente. En base al informe técnico, obviamente precautelando y resguardando la seguridad integral de los ciudadanos que están en los alrededores y que están cerca de la zona cero. Y el número de edificaciones, de infraestructuras que hay que demoler varía constantemente, porque todavía se están inspeccionando edificaciones. Hasta el día 4 de junio que presidí el COE, teníamos cerca de 638 edificaciones todavía pendientes en toda la provincia por demoler aproximadamente, pero eso todos los días se revisa. El día de hoy están trabajando en la parte baja del ECO 911 y revisando. Internacional. Estados Unidos puso fin este martes a su ciclo de primarias para elegir candidatos a las presidenciales de este año, con Donald Trump en el campo republicano y Hillary Clinton en el demócrata, como grandes triunfadores y quienes con toda probabilidad se enfrentarán en las urnas en noviembre. Trump y Clinton, candidatos a la Casa Blanca. Estados Unidos pone fin a su ciclo de primarias para elegir a los candidatos presidenciales de este año y los dos políticos se alzaron como los grandes triunfadores y serán quienes con toda probabilidad se enfrentarán en las urnas en noviembre.
Aunque ambos ya habían alcanzado la cifra necesaria de delegados para ser nominados automáticamente en las respectivas convenciones de sus partidos en julio, la jornada sirvió para apuntalar sus liderazgos con importantes victorias de los dos en varios estados. Trump, el polémico magnate inmobiliario por el que nadie apostaba hace poco más de un año, se deshizo de todos sus rivales y aseguró la nominación hace dos semanas al alcanzar los 1.237 delegados necesarios. Por su parte, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien hace también un año era considerada por los medios como la candidata inevitable, halló en su camino el inesperado y sorprendente obstáculo del senador socialista democrático Bernie Sanders y no se aseguró la nominación hasta el lunes por la noche. Pese a sus victorias, tanto Trump como Clinton no podrán recibir oficialmente el título de candidato de sus respectivos partidos hasta julio, cuando los delegados se reúnan en las convenciones de Cleveland para los republicanos y Filadelfia para los demócratas, y voten por ellos para convertirlos finalmente en los candidatos a la Casa Blanca. Grecia afronta una nueva ola de huelgas contra los rectores que el gobierno ha aplicado para satisfacer las demandas de los acreedores, con paros en la sanidad y en los transportes públicos. Nueva ola de huelgas en Grecia con paros en la sanidad y los transportes públicos. Los recortes que el gobierno de Tsipras ha aplicado para satisfacer las demandas de los acreedores ha motivado una huelga de 24 horas en la que los hospitales públicos y centros de salud solo ofrecerán servicios mínimos. Los trabajadores de la sanidad exigen una financiación adecuada del sistema sanitario, la contratación de personal permanente, dignidad científica y profesional para los jóvenes médicos y una sanidad pública gratuita. Además, protestan contra los recortes de hasta un 50% en sus pensiones complementarias. El transporte público de Atenas, por su parte, celebra un paro de 4 horas que empieza a las 12 del mediodía del miércoles y afectará a las líneas de metro, tranvía y a los trenes de cercanías. Las protestas se dirigen contra los planes de incluir el transporte público en el superfondo de privatización acordado entre el gobierno de Tsipras y las instituciones acreedoras. Y en este momento les tendremos información desde Estados Unidos y les comentamos que Ecuador dejó listo su equipo para enfrentar a Perú en Phoenix, Arizona, en un estadio climatizado para contrarrestar las altas temperaturas de esa zona de los Estados Unidos, en donde se alcanzan los 44 grados. Aunque en el exterior hacía 42 grados, la selección de Ecuador entrenó este martes en el interior del estadio de la Universidad de Phoenix a 23 grados de temperatura. Un entrenamiento que fue posible ya que el estadio está equipado para hacer frente a las adversidades climáticas. La selección suramericana, líder en las eliminatorias rusas 2018, entró a la cancha pasadas las 18:30 horas y sus jugadores hicieron ejercicios de estiramiento, carreras cortas a media cancha y toques de balón. Y se preparaban así para el partido del miércoles ante Perú, sobre el que Quintero, seleccionador nacional, apuntó que ambos saldrán a ganar. Los dos equipos vamos a salir a ganar. Creo que los dos o las dos selecciones proponen cosas parecidas, intentar jugar en ataque, buscar el resultado. Ecuador llega a este partido en el Valle del Sol con un punto después de haber empatado ante los brasileños en el primer partido del grupo, mientras que Perú lo hace con 3 tras su victoria ante Haití. Suerte a nuestra selección ecuatoriana. Y con esta información concluimos con la segunda emisión de Canal Sur Noticias. Tendremos más información a las 19 horas con nuestro compañero Alex Romero. Que tengan una excelente tarde.